Hola amigos, en el vídeo anterior os mostraba cómo modelar una cruz arbórea en miniatura. Si aún no has visto este vídeo, aquí arriba te dejo un enlace para que puedas clicar y verlo. En este nuevo vídeo os voy a mostrar cómo modelar unas potencias para vuestras figuras en miniaturas. Manos a la obra. Para hacer las potencias vamos a necesitar fimo, que lo podéis encontrar en cualquier papelería. Vamos también a necesitar lápiz y goma y un par de folios. Vamos a hacer unas potencias para esta imagen en miniatura que hicimos hace unas semanas atrás. Que si aún no has visto este vídeo de cómo hacer esta figura, arriba tienes el enlace para que puedas ir a verlo. Lo primero que voy a hacer es un pequeño dibujo de la potencia que voy a modelar. Cuando tengo ya el boceto de la potencia, con ayuda de un rotring marco con exactitud el dibujo. Con la ayuda de un palillo de modelar, extiendo bien el fimo y marco las medidas con la ayuda de una regla. Vale, ¿por qué elijo esta pasta de modelar? Pues simplemente os enseño que también con cualquier pasta que no sea barro, que al final tenéis que llevarlo a un horno a cocerlo a altas temperaturas. Esto es una posibilidad que lo puede hacer cualquier persona que se quiera introducir en este mundo de la miniatura cofrade. Para esta pasta lo único que necesitas es modelarla y tener un horno de casa para que puedas endurecerlo a 110 grados. Con la ayuda de un palillo mondadiente dibujo la potencia y cortamos todo lo que nos sobra.
y aquí tendríamos modelada la primera potencia. Ahora vamos a hacer lo mismo con las otras dos. Hacemos la misma operación. Extendemos el fimo. Marcamos con la regla. Y con nuestro palillo mordediente hacemos el dibujo que tenemos marcado en la hoja. Retiramos todo el fimo que sobra. Una vez finalizado, toca llevarlo a nuestro horno de casa. Lo ponemos en una fuente de cristal para tener una superficie plana. El tiempo es 30 minutos con una temperatura de 110 grados. El fuego tiene que estar arriba y abajo. Y ya tendríamos aquí nuestras potencias completamente duras. Ahora vamos a pintar las potencias. Aquí tengo yo un bote de pintura de color oro. Le doy dos manos de pintura. Y ahora lo colocamos en nuestra figura en miniatura y ya tendríamos nuestras potencias hechas por nosotros mismos. Así de sencillo.
Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale un me gusta, compártelo por favor, que me ayudarías muchísimo a que otras personas pudieran ver este tipo de contenido. Y por supuesto, si no estás suscrito, suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo.